Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda semana que representa sección 2 dentro del aula virtual. Nos encontramos en nuestra clase 5 síncrona. Desde ya un excelente inicio de semana para cada uno de ustedes. Ya han visto que dentro del grupo de WhatsApp les han hecho saber las participaciones que ha tenido en este caso el grupo y quienes en este caso pues no han cumplido. Solo déjenme revisar acá algo que yo los tengo a ustedes. Acá están. Espérense, quiero ver, acá están. Muy bien, acá. Voy a compartirles en este momento nuestra aula virtual. Solo déjenme acá pasar. Alguien realizaba un comentario y agradezco igualmente quien contestó. Muchas gracias. Nosotros, para poder observar, y para eso me voy a ir a sección 1, usted quiere ver su progreso, quiere ver las notas obtenidas de las evaluaciones cortas que ha hecho hasta el momento, usted se tiene que venir acá, miren, al aula virtual. Y en la parte superior, en este caso e izquierda, acá aparece la opción de progreso. Usted va a dar un clic acá. Y cuando usted dé un clic, le van a aparecer cada una de las secciones. Por ejemplo, sección 1, que ya tuvo que haber finalizado, le aparece la puntuación de lo que ha obtenido en las evaluaciones cortas. Y en este caso, ¿cuál es su ponderación final? Acá puede ser 75, 70, 80 o el 100%, 100 de 100. Y así le va a ir apareciendo. Acá está, por ejemplo, esta sección 2 que iniciamos este día, además de los cuatro temas, además de los cuatro videos, además de los cuatro foros de pregunta que hay. Además de las tres evaluaciones que se encuentran, hay un examen de medio curso que tiene también una ponderación para cada uno de ustedes. Entonces, usted debe de completar todo que va a corresponder acá, si lo logra todo, 100 de 100, y además de eso, obtener el resultado de lo que, de la nota que va a tener de su examen de medio curso. Entonces, es importante que acá usted pueda venir a observar. Si usted acá llegara a tener un problema que ya terminó, pero siempre le sigue apareciendo 100 de 100, entonces con gusto coméntenlo en el grupo de WhatsApp. Los de inglés corporativo pues están atentos de poderles, en este caso, ayudar en lo que corresponde a la plataforma. Entonces, comenzamos con lo que sería sección 2. Esta semana, mire, es muy importante y espero que. Licenciada, Dígame, Adriana. una consulta, buenas noches. Buenas noches. O sea, según lo entendí, es que en la sección 1, ahorita, como digamos en las notas, solo vamos a tener la nota de la sección 1. Sí, solo la O, nota de sección 1. Así es. Cada sección que y usted. tiene que salir de 100 a 100, ¿verdad? 100 Eso de sería 100. lo. Exacto, eso es lo excelente, que salga 100 de 100, pero usted como mínimo debe de hacer el 80% si usted así lo quiere. El 80 es como mínimo. De ahí, si usted hace el 100, excelente, porque quiere decir que ha trabajado toditita las actividades que están en sección 1. Muy bien, entonces fíjense, ya esta semana nos corresponde sección 2. Vamos a estar hablando del tema de referencias, formatos condicionales y funciones básicas de Excel. Este día vamos a ver mucho la lógica de Excel dentro de lo que son las referencias en él. Y además de eso, de los cuatro temas que ustedes tienen, de las tres secciones de preguntas cortas o autoevaluaciones, tienen el examen de medio curso, o sea que ustedes deben de completar. Para quienes todavía no han finalizado sección 1, entonces se les va a ir como acumulando todo el trabajo. Entonces yo quiero invitarlos, miren, ustedes tienen, bueno, esta semana sí ya van a tener viernes, sábado y domingo para poderlo trabajar y así comenzar la semana. Si ustedes así lo quieren trabajar por cada tema visto, ir visualizando, o si usted quiere trabajarlo y ir avanzando dentro del aula virtual, está bien. Como usted lo quiera trabajar. Desde el inicio les dije, las cuatro secciones están activas para que puedan ir a su ritmo. Y al final,
cuando estemos finalizando el curso, que creo que va a ser como el 23 de noviembre, pues usted también esté finalizando con lo que sería la última sección y la última evaluación también que van a tener de examen final dentro de lo que es el aula virtual. Hablando de las referencias, les mencionaba que ese día pues iniciamos con un tema bastante lógico dentro de Excel que debe de quedarles muy claro, ya que las referencias usted las mira en todo tipo de funciones dentro de Excel y que debemos en este caso utilizarlas de la mejor manera. Este día vamos a estar viendo las referencias relativas, absolutas y mixtas dentro de Excel o también llamadas, también la forma de trabajar las referencias a Excel. Son cuatro opciones, aunque Excel nos diga que están las referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Yo también coloco la referencia celda, que lo que hace es poder mandar a llamar la información de una celda determinada para aún así poder obtener ese resultado que nosotros queremos. Tenemos nuestro video que corresponde igual a lo que es el tema de este día. Y en la parte de abajo tenemos lo que es el foro de pregunta que corresponde ya a sección 2. La pregunta de este día es, ¿cuál es la diferencia de referencia absoluta y mixta? Esa es la pregunta que deben de responderme todos ustedes para el foro que corresponde a este día. ¿Cuál es la diferencia de las referencias, en este caso, absolutas y referencia mixta? Muy bien, paso nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre voy a presentar la agenda, vamos a presentar el objetivo general, en este caso de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios. Pedirles, por favor, que tengan toda la confianza. Si usted considera que no ha quedado claro con el ejercicio explicado, con gusto yo puedo volverlo a explicar. Lo importante es que les quede claro la forma de poder trabajar las referencias dentro de Excel. Al final, como siempre, los invito a que puedan ir participando en el foro de este día. Como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes con el uso de referencias relativas, absolutas y mixtas dentro de lo que es Excel. Vamos a ir viendo cada uno de lo que corresponde a qué es una referencia relativa y vamos a hacer ejercicio. Después vamos a pasar a lo que es qué es una referencia absoluta y nuevamente vamos a pasar a ejercicio. Y por último, vamos a ver qué es una referencia mixta e igualmente vamos a pasar al ejercicio y ya después pues vamos a hacer uno en conjunto. Hablando de lo que son las referencias, en este caso relativas dentro de Excel, dice que una referencia relativa es una fórmula como A1. Dice que se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia. Si se copia la fórmula en fila o columna, la referencia se ajusta automáticamente de forma predeterminada. Las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas. Por ejemplo, si copia una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, se ajusta automáticamente igual a 1, igual en este caso a 2. Hablando de referencias relativas, tenemos esta cuarta forma que les menciono, en donde yo puedo decirle a Excel que hagamos una referencia a celda. Siempre a la referencia celda, ese valor cambie automáticamente a la referencia a la cual yo estoy realizando, va también a hacer el cambio. Y ustedes pueden notar acá, yo puedo tener acá un valor en A1 y puede ser en este caso 8, 9. Yo estoy acá en B2 y estoy haciendo referencia a la celda A1. Entonces, si yo tengo 8 en la celda 1, 8 también voy a tener en la celda B2.
Si ese valor yo llegara a cambiarlo a 10, entonces igualmente B2 va a cambiar al valor 10. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una referencia a celda y automáticamente va a cambiar. La teoría dice que una celda, y ya lo vimos la semana pasada, es la intersección entre la columna y la fila. Pero también nosotros debemos de definir si esa información que nosotros tenemos ahí pertenece más a la columna, a la fila, cuando estamos hablando de una referencia absoluta o mixta. Pero bien, vamos a iniciar con el primer ejercicio, hablando en este caso de las referencias relativas. Y tenemos diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar una referencia relativa. Quiero que vean acá, miren que en este cuadro yo tengo lo que serían cantidades, tengo la descripción y el precio unitario que corresponde a esta cantidad. Entonces me están pidiendo el precio total. ¿Qué voy a hacer acá? Una referencia de celda a celda. En Excel tengo dos formas de poder utilizar. Referencia a celda y en este caso poder trabajar lo que sería valor constante. Tenemos dos formas cuando estamos hablando de referencia relativa. De celda a celda o en este caso un valor constante. Ya vamos a hacer un ejercicio de un valor constante. Ahora bien, ¿qué sucede acá? Miren que al igualar, yo voy a trabajar con un operador, en este caso aritmético, en donde le voy a decir la celda A5, yo la voy a multiplicar por la celda C5. Esta es una referencia relativa, porque yo estoy diciéndole que la celda A5 va a multiplicarse con un operador aritmético, que en este caso es multiplicación dentro de nuestro ordenador o de una computadora. Para poder multiplicar, no lo hacemos con X, que sería lo que nosotros reconocemos, sino que sería con asterisco. Asterisco lo encuentra en el teclado numérico. O en este caso, para los que no tienen teclado numérico y trabajan con laptop, que tienen alfanumérico, lo encuentran en este caso con chip 9 o chip pleca. Cualquiera de ellas dos tiene en este caso el asterisco. Ahora bien, miren qué pasa cuando yo doy enter. Él ha realizado la multiplicación de la cantidad que se encuentra en A5 con la cantidad que se encuentra en este caso con C5. Acá pueden ver algo que les enseñé, bueno, perdón, algo que les enseñaron, perdón, en donde podemos decir que al desplazar hacia abajo, yo estoy obteniendo en este caso mi resultado. ¿Se recuerdan que el día jueves vimos este grupo de números? Y entonces, ¿qué miramos acá? La diferencia de contabilidades y valores numéricos. Tengo valores numéricos y en este caso aquí tengo contabilidad. Y aún así me resulta en este caso en contabilidad porque la multiplicación de una cantidad con el precio unitario para saber cuál sería el precio total de todos ellos. Al desplazar hacia abajo con cruz negrita, yo estoy obteniendo el resultado. Referencia de celda a celda. A5 por C5. Bajo, vean por favor mi barra de fórmula, A6 por C6, bajo, A7 por C7. Y así sucesivamente, al desplazarme hacia la última fila, en este caso donde se encuentran los valores, está multiplicando A9 por C9. Lo que yo quiero acá y que ustedes pueden observar más es que las filas automáticamente cuando yo voy desplazando hacia abajo van cambiando. ¿Por qué? Porque son diferentes filas a las cuales hace referencia para poder obtener ese resultado que yo quiero acá. ¿Qué pasa si nosotros lo podemos también tener de celda a celda y obtener lo que sería nuestro resultado que nosotros queremos acá? Cuando nosotros tenemos, perdón, acá ya lo tengo creado. Yo tengo cantidad y precio y también pueden ser solamente valores numéricos y después realizar el cambio a contabilidad para poder obtener siempre lo que sería la forma correcta dentro de los valores que están en la celda. Yo voy a igualar, miren, celda A7 multiplicado por B7. Al darle enter y al desplazarme hacia abajo, siempre estoy obteniendo resultados. Fíjense lo que les he venido mencionando. A7
por B7. Siempre hago referencia a la celda donde se encuentra el valor, nunca el valor que se encuentra dentro de esa celda. En ningún momento he venido mencionándole, igual así con el resultado que obtuvimos, nunca le dije 12 por 12.560. Siempre hablé de A5 multiplicado por C5. Igualmente acá, olvidémonos de los valores. Estos valores pueden cambiar en cualquier momento. ¿Qué pasa cuando yo no hablo del valor? A veces cuando nos dan la explicación nos dicen 5 multiplicado por 800. Eso fue lo que yo escuché, 5 por 800. Pero entonces ya cuando lo creó acá hizo referencia a la celda. Y entonces cuando ya lo voy a hacer yo, porque lo primero que escuché fue los valores numéricos, entonces igualmente de esa forma lo trabajo yo. Al darle enter, claro, el resultado siempre lo va a tener. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero desplazar hacia abajo? Incorrecto. Me sigue dando el mismo valor. Y aún así que usted me diga, mire, pero son cuatro valores, bien puede ir multiplicando por el siguiente y así sucesivamente hasta obtener resultado. Claro, lo puede hacer, pero al final hasta le va a tirar un error, porque entonces Excel no encuentra congruencia con el resultado que tenemos hacia arriba con los resultados que tenemos hacia abajo. Por eso siempre debemos de pensar en ese valor que se encuentra en el centro. Pero siempre cuando nosotros vamos a crear la selección, que acá es lo importante, es la celda multiplicada por la siguiente celda a la que hace referencia el valor y así obtener nuestro resultado. ¿Qué pasa si aquí llegara a cambiar a 10 de cantidad, perdón, 10? Automáticamente mi resultado va a cambiar. Tengo 20 ahora. Al desplazarme hacia abajo, tenía 3 acá. Quiero 20, va a cambiar. Y entonces acá no vamos a tener que volver nuevamente a realizar ningún cambio porque nosotros hemos hecho una referencia de celda a celda. Ese valor, discúlpame, mira, no era 5, era 20, era 30, era 2, era 3, no importa, porque lo que nosotros hemos realizado, que ha sido nuestro trabajo, efectuar las funciones o las operaciones en este caso, estamos obteniendo aún así el resultado que nosotros queremos, tomando en cuenta siempre que es de celda a celda, la referencia de la celda. Mientras no nos den un valor constante, entonces yo estoy haciendo referencia a la celda, para así obtener el resultado que yo quiero. ¿Ha quedado claro cómo poder trabajar una referencia relativa dentro de Excel o tienen alguna pregunta? Más Más o está menos claro. claro. Sí, Gracias. todo claro. Gracias, muy amable. Les agradezco. Muy bien, miren. Ahora tienen en pantalla que es una referencia en este caso absoluta. Dice acá la teoría. Una referencia de celda absoluta es una fórmula como dólar A, dólar 1. Siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. Invariable es igual a que yo diga que no se mueve de ahí, que ahí se queda, que ella no va a cambiar. Ahora bien, si se copia la fórmula en fila o columna, la referencia absoluta no se va a ajustar. De forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencia relativa y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Por ejemplo, si copio una referencia relativa, si copio una referencia absoluta de la celda B2 a la celda B3, permanece invariable en ambas celdas. ¿Por qué? Porque eso va a ser igual a que yo anteponga el dólar para la columna y anteponga el dólar para la fila. Pero anteponer el dólar no es shift, en mi caso, 4. Shift 4, columna. Shift 4, fila. No.
La semana pasada hemos visto que F4 es una función que es una tecla de función que la utilizamos mucho en Excel. Y F4 ahora, dentro de una celda, antes me ayudaba para poder crear hojas, ahora, dentro de una celda donde yo voy a utilizar una referencia absoluta, es la que me ayuda para que la celda se convierta en absoluta, o sea, que se anteponga el signo de dólar tanto para la columna como para la fila. Paso a compartirles nuevamente, miren, mi libro. Hoy voy a seguir trabajando con este ejercicio. Y yo tengo la celda de 1, que hace referencia a un descuento que yo debo de realizar dentro de esto total que ya sacamos acá con referencia relativa. Entonces, al igualar, seleccionar esta celda, que es la que contiene el total, que sería C7, multiplicado, recordarles que todo porcentaje se multiplica para poder obtener, en este caso, nuestra respuesta correcta. Entonces, yo voy a multiplicar por este valor constante que está en D1. Y si yo lo trabajara de esa manera, exactamente, yo tengo el descuento de esta cantidad sobre este porcentaje. Pero, ¿qué pasa cuando yo desplazo para abajo? Bueno, acá tengo 0 porque me está multiplicando a D2 y en D2 yo no tengo nada. Nuevamente me está multiplicando por D3 y en la celda D3, acá dice el cuadro de nombre que es D3, yo no tengo nada. Y si me posiciono en esta celda, me lo está haciendo por D4, ahí tengo un texto, entonces ese es error. Valor numérico no corresponde a una celda que está multiplicando que tenga texto, o sea, es un error de valor, de numeral, perdón, valor. O sea, no corresponde el valor que está multiplicando con un texto. O sea, no me va a dar el resultado que quiero. Y aún así en la siguiente igualmente es texto y entonces me está arrojando el error y después 0, porque en esta celda yo no tengo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Excel no trabaja como X, o sea, Excel no puede venir aquí, acá, 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 no, no puede trabajar aquí. Excel entiende que existen columnas y que existen filas, tanto horizontal como vertical, o sea, eso es lo que entiende Excel, vertical y horizontal, eso es lo único que entiende. Yo puedo venirme acá y realizar, y puedo venirme en este caso hacia abajo y también realizar. Pero yo no puedo trabajar con una celda que se encuentra en la parte superior y esta viene para acá y baja y debe de subir, baja y debe de subir. No puedo. Entonces, voy a eliminar todo esto acá, mire. Y entonces yo le voy a decir, estas celdas que ustedes ven en la columna C, desde C7 hasta C12, deben de desplazarse hacia abajo y ellas deben de ser relativas, porque yo debo de bajar desde C7 hasta C8, C9 y así sucesivamente hasta la última. Pero de uno no, tiene que ser invariable. Esa celda en este caso no se debe de tocar. Entonces, ¿qué pasa para poderla volver invariable, que no se toque? Debo de presionar F4 una vez. Nuevamente recordarles, las teclas de función pueden estar en doble función, valga la redundancia, y entonces debe de presionar Function o Fn y la tecla F4 para que le pueda dar el signo de dólar. ¿Qué hace ahorita la celda? Es absoluta, porque está colocándome el signo de dólar para la columna y la fila, o sea, es como que la pegué, y entonces yo no quiero que se mueva de allí. Voy a dar Enter. Subo, cruz negrita y desplazo para abajo. Y ahora sí tengo el resultado que corresponde. Inge, pero ¿por qué tiene el resultado? ¿O cómo sabe usted que es el correcto? Porque si ustedes ven, ya llegué hasta la celda D12. Y en ella mi barra de fórmula me está diciendo que está multiplicando C12 y siempre por la celda D1, que es el que tiene el descuento que se debe de aplicar a este total. Ella va a estar en todas. Mire, de uno, Uy. de uno
y de uno, siempre. Uy, a la mierda. Gracias, gracias. Buenas noches, Sandra. Buenas noches. Muy bien, entonces fíjense acá, miren, se ha colocado absoluta, o sea que ella no va a moverse porque yo coloqué el signo del dólar tanto para la columna, para la fila. Cuando yo desplazo para abajo, ella se va a mantener. Este es relativo, tiene que cambiar. Hace 9, hace 10, hace 11, pero de 1 se mantiene en todo. ¿Queda claro o tienen alguna pregunta? No, todo claro. Todo claro. Todo claro, gracias. Gracias, gracias, muy amable. Permítanme, quiero ver si acá encuentro otra información. Muy bien. Paso nuevamente a compartirles mi presentación y vamos a ver qué es una referencia mixta. Dice que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa. Una referencia de columna absoluta adopta la forma de dólar A1, dólar B1, etc. Una referencia de fila absoluta adopta la forma de A, que en este caso se mantiene relativa a la columna, absoluta a la fila. A dólar 1, B dólar 1, etc. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en una fila o columna, las referencias relativas se ajustan automáticamente y las referencias absolutas no se ajustan. Por ejemplo, si se copia una referencia mixta a la celda A2, B3, se va a ajustar según donde usted haya colocado, en este caso, absoluto. Ya sea para la columna o en este caso, ya sea para la fila, para poder obtener ese resultado que nosotros queremos. Paso a compartirles nuevamente, ahora sí, ya para finalizar mi libro de Excel. Y acá sí, ahora nos quedamos. Hablando en este caso de una referencia mixta, donde se va a volver absoluta la columna, o puede ser absoluta la fila, o puedo crear la acción de fijar, si usted también lo quiere llamar de esta manera, fijar la columna o fijar la fila, yo debo de entender, comprender que este valor tiene una representación más o para la columna o una representación más para la fila. O sea, debo de saber si en la celda D1, el valor que se encuentra dentro, es más representativo para la columna o la fila. Pero también debo de entender cómo están los valores a los cuales yo voy a multiplicar. Y en este caso, corren hacia abajo. Corren hacia abajo. Entonces quiere decir que si yo llegara a colocar absoluta la columna, ella me va a correr porque la fila la estoy dejando a la deriva, o sea, referencia relativa. Ella puede moverse cuando quiera. Pero si yo dejo relativa a la columna, porque ella puede estar en cualquier columna, pero se va a mantener en la fila donde quiero, entonces vuelvo relativa a la columna y absoluta a la fila. De las dos formas, al igualar, selecciono siempre esta celda, operador, y selecciono ella. Decidí que absoluta va a ser la fila.
¿Cuándo va a volverse en este caso absoluta? Les dije, si presiono F4 una vez, me va a volver absoluta, absoluta. Ahora les di, si usted presiona, ya presionó una vez, si presiona otra vez, va a volver relativa, absoluta. Y si presiona por una tercera vez F4, va a volver absoluta la columna, relativa la fila. Y si llegara a presionar por una cuarta vez, vuelve a tener relativo, relativo. Entonces, tenemos primera vez F4, absoluto, absoluto. Segunda vez F4, relativo, absoluto. Tercera vez F4, absoluto, relativo. Y cuarta vez, vuelve a ser relativo, relativo. Entonces, voy a presionar una vez F4. Vuelvo nuevamente a presionar y porque decidí que es la fila a la cual hace más referencia ese valor que se encuentra ahí sobre cómo se encuentran los valores colocados, voy a dar Enter, van a ver la comparación de resultado que tengo acá y al desplazar hacia abajo, pueden observar que es el mismo. 1980, 1980, 1600, 1648, 48, 320, 320. Ya sea que yo lo vuelva absoluto o lo vuelva mixto. Ah, muy bien. Decidí acá que esta celda que contiene este valor, que puede cambiar en cualquier momento, me interesa la celda donde se encuentra el valor. Yo coloqué absoluto y de esa manera me dio resultado. Pero yo quiero mixto los dos. Y entonces ahora digo, C7. ¿Qué tiene C7? Tiene el total de cantidad por precio. Muy bien. Esos valores tienen que correr en fila hacia abajo. O sea que tiene que pasar de la fila 7 a la fila 8, a la fila 9. Ah, muy bien. Entonces, para que se despliegue fila, ahora va a cambiar y va a ser absoluta la columna. Porque acá le estoy diciendo, mantenete en esa columna, o sea, esos valores no se pueden mover de esa columna, pertenecen a esa columna, pero la fila hay que se desplace para abajo porque va a ser relativa. Aún así, trabajándolo de esta manera, al desplazar hacia abajo, yo tengo siempre el resultado correcto. Trabajando mixta para la primera celda a la que hago referencia, como mixta a la segunda celda a la cual hago referencia. ¿Queda claro? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, queda claro. Muy amable, gracias, Fernando. Para los demás. Sí, todo claro. Sí, todo claro. Gracias, Sí, muy queda amable. claro, licenciado. Muy amable, gracias. Muy bien, miren. Tenía acá el 8%. Le voy a colocar, uy, perdón. Le voy a colocar ahora el 10% acá. Si yo quiero trabajar la mixta, perdón, vamos a igualar acá. Sería siempre este total multiplicado por esta celda. Ahora les pregunto. ¿Qué debo de colocar absoluto para D1? ¿La columna o la fila? Quiero tres respuestas por lo menos. Tres respuestas de cualquiera de los 20 participantes que tengo acá. La fila. Muy bien, Edwin. ¿Fila? ¿Alguien más? Ajá. C8. Jorge tenía el micrófono activo. ¿Qué sería absoluto, la columna o la fila? Quiero dos respuestas más. Ya me La dijeron. columna. Muy bien, Erika dice la columna y Diana Columna. la fila. La Gracias. columna. Muy bien. Vamos a hacer el inicio, la primera respuesta. Fila. Voy a desplazar. No me había confundido y ninguno. Ahí está, miren. Está corriendo la columna E, F, G, H, I. Pero yo necesito detener la columna, porque la fila va a seguir siendo fila.
Acá usted debe de entender la lógica de Excel. La fila 1 es fila 1, que se determine por una intersección que existe entre la columna y, o en este caso, la celda entre la columna y la fila, sí, pero fila 1 es fila 1. Y entonces acá yo debo de detenerla y para eso debo de fijar, en este caso ahora, cómo se encuentran los valores en una sola fila, la columna. Y entonces, miren, al desplazarme, estoy obteniendo el resultado que quiero. Porque sigo manteniendo a D1, B1, ¿por qué? Porque ahora depende de la columna ese valor. La fila va a seguir siendo 1, 1, 1, H1, G1, F, siempre va a ser 1. Pero yo necesito detenerla. Y para poderla detener, para cómo se encuentra ahora, mira la información, le dije. La información es importante. ¿Dónde se encuentra? De ella va a depender qué es lo que voy a poner cuando trabajo mixto. Y en este caso, al fijar la columna y al desplazarme, me está dando el resultado que quiero. ¿Qué voy a fijar acá? ¿La columna o la fila? ¿Puedo volverla mixta o no? Ajá, les pregunto. Ahí la fila. La fila sería, porque se mantendría en el C8. Muy En bien, el... vamos a colocar la fila. Vamos a ver si lo dice acá. Muy bien. Mantengan en vista los valores que tenemos acá. Voy a desplazar acá. Ahí está, ¿sí? Ahora sí me van comprendiendo qué es lo que les estoy diciendo. ¿Se va Sí, moviendo? básicamente, si la tabla, digamos, fuera así como, porque eso me confundí, si hubiera sido de forma horizontal, jalando, arrastrando las datos de arriba hacia abajo, si hubiera sido correcto lo que le dije, ¿verdad? Exacto, así es. Ok, ya entendí, Así gracias. es, así es. Acá, miren, lo que sucede es algo que yo quiero que ustedes despierten esa lógica. Y entonces cuando nos explican, entonces pueden hasta llegarnos a confundir, porque entonces nosotros estamos pensando, esa celda, no, debe identificar cómo se encuentran los valores. Y si usted halla la lógica, ah, los valores están en fila, entonces la columna. Ah, no, los valores están en filas diferentes, entonces en este caso es la fila, la cual yo voy a volver absoluta, para así poder obtener resultados. Y poder entender, aunque la teoría nos dice que es una celda en la intersección entre la fila y la columna, acá recordarles, cada celda es independiente, pero fila es fila. Y uno, uno va a llegar a ser hasta la XFD, hasta la 16.384. Acá no, columna va a ser toda. Que está en diferentes filas, sí, pero columna es columna. B va a ser B. Y ya en Excel intermedio ustedes van a ver cuando podemos agarrar solamente columna, independientemente de dónde se encuentren los valores, él va a llegar a encontrar el resultado. Porque yo le estoy diciendo, búscamelo en toda la columna. Y entonces ahí no va fila, sino que le estoy diciendo para toda la columna. Igualmente que lo hiciera en una sola fila, le estoy diciendo, no importa en cualquier columna que se encuentre, vos búscamelo en esta fila y aún así voy a obtener el resultado que quiero. Más cuando trabajamos funciones y que requerimos de esa manera. Pero acá, si usted encuentra la lógica de cómo se encuentran los valores y así la representación, si va a ser para la columna fija o en este caso para la fila, vamos a obtener siempre el resultado que queremos. Fíjense acá, miren, tengo la celda B1, C1, D1, E1. Tengo los valores a los cuales va a multiplicar mi tabla de multiplicar desde A2 hasta A11. Ahí está. Eso es lo que me tengo que grabar, independientemente de los valores a los cuales hace referencia la tabla de multiplicar, pueden llegar a cambiar, puede ser que hoy en día esta sea la forma en la cual pueden aprenderse los niños la tabla de multiplicar y ya no tiene usted que estarlo haciendo
escribiéndolo, sino que acá solamente cambia el valor y debe de cambiar la tabla multiplicada a la cual hace referencia. Entonces, fíjense acá, miren, yo voy a igualar y le voy a decir, mi tabla de multiplicar del 3 hace referencia de esta manera. Entonces, he agarrado en este momento el valor al cual va a multiplicar, voy a volverlo en este momento absoluto, y entonces cuando yo desplazo hacia abajo, estoy obteniendo 3 por 10 es 30, 3 por 9, 27, 3 por 8, 24, y así hemos llegado a 3 por 1, 3. Me olvido, porque la tabla puede llegar a cambiar. Yo puedo tener acá ahora la tabla del 8 y va a cambiar, porque estoy haciendo referencia a la celda. Ahora ayúdenme a volver la mixta. ¿Qué celda debo de seleccionar ahorita? Les pregunto, ¿qué celda debo de seleccionar? Ajá. Segundo. Muy bien. ¿Qué va a ser mixto, la columna o la fila? La columna. No, Jorge. La fila. Va a ser la fila. Así es. Porque Ah, ella, perdón, sí es cierto. ajá, va a multiplicar a todos ellos. Muy bien. ¿Cuál sería la otra celda que voy a ir a seleccionar? A2. Muy bien. A2, así es. ¿Qué va a ser mixto acá, la columna o la fila? La columna. Muy bien, así es. Vamos a volver absoluta la columna. Y al desplazarnos hacia abajo, ustedes pueden observar que ahí tengo la tabla, en este caso de 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 10, 40. Ahí está. Mixto. Absoluto. Lo importante es poder identificar desde el inicio que es B1. Todos están en diferente columna, misma fila, que en este caso sería B, C, D, E, siempre fila 1. Voy a volver absoluta la fila, porque es la que hace referencia a todos aquellos valores que están vertical. Voy a multiplicar por celda A2, porque desde ahí inicia desde la celda A2. Y porque quiero que cambie la fila, voy a volver absoluta la columna. Y cuando yo desplace hacia abajo, yo estoy obteniendo el resultado que quiero. ¿Ha quedado claro para todos o tienen alguna pregunta con este ejercicio que acabamos de hacer? Yo tengo una consulta. Dígame, Carlos. Y si desplazo la celda hacia la derecha, ¿siempre cambiaría o quedaría fijo? Voy a eliminar todo esto para poder entender lo que me acaba de decir. Mi tabla de multiplicar se va a basar según cómo tengo los valores para poder obtener mi resultado. Yo estoy haciendo acá la tabla del 3 para los valores numéricos desde la celda A. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera desplazar hacia la derecha, aquí tengo la multiplicación de C1, de D1 y D1. Entonces, si yo desplazo para acá, va a realizar esto. Y entonces, ¿qué está haciendo? Este 3, fíjese lo que está haciendo, está multiplicando a este. Si me paso para este está multiplicando a este. Entonces, tendría que cambiar los valores, cómo se encuentran, si yo quiero que sea horizontal. Pero de lo contrario, debe de ser vertical porque va a ser según como nosotros tengamos los valores. Siempre va a correr, pero es igual al ejercicio anterior. Como tenga la información, así va a desplazarse y obtener el resultado que nosotros queremos. No sé si queda claro. Sí, está claro. Muy amable. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, Sí, claro. ha quedado claro. Sí, todo claro. Gracias. Sí, claro. Muy bien, miren. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Les dije que nosotros tenemos de celda a celda y tenemos el llamado valor constante.
hay usuarios que se me confunden con el valor constante y se lo voy a demostrar acá en este ejercicio. Puede suceder que yo no pueda trabajar referencias absolutas ni mixtas y entonces se me haga más fácil poderlo hacer con valor constante. Un valor constante es un 30%, un valor 0 punto tanto, un valor 1 punto y algo. Cualquier valor que represente en este caso, a la operación que voy a realizar, se determina como valor constante. Entonces acá podemos pensar no en la celda, sino que en el valor constante que tenemos. Tengo un valor constante que es un 30% para todos estos valores que tengo acá, otro 30% para todos estos valores que tengo acá y otro 40% para todos estos valores que tengo acá. Si yo igualo y selecciono la celda donde contiene la primera nota, entonces yo voy a multiplicar por el valor constante, que en este caso sería 30%. Eso es colocar dentro de una operación un valor constante. Muy bien. Cuando yo desplazo para abajo, tengan la certeza que este es el resultado correcto. Yo voy a venir acá y entonces ahora sí voy a trabajar la referencia. Si trabajo mixto, ¿qué voy a colocar absoluto? ¿La columna o la fila AF7? ¿Qué va a ser absoluto? ¿La columna o la fila? Les pregunto. La columna. La columna. No. ¿Por qué la columna? Va a ser absoluta la fila. Porque miren, tengo los valores Ay, a los cierto. cuales va a multiplicar hacia abajo. Vale, muy bien. Entonces acá voy a multiplicar por este valor y entonces acá estoy obteniendo siempre el resultado que quiero. Lo voy a hacer acá, igualmente puedo seleccionar, volverlo absoluto, absoluto. Hay muchos que no se complican de esta manera cuando es así, desplazamiento hacia abajo, y entonces aquí estoy teniendo. Tengo tres resultados correctos y está bien, los tres resultados están correctos. Pero ahora vamos a variar. ¿Qué sucede si viene mi director y me dice, Vanessa? Ahora quiero que el primero tenga el 25%, perdón, punto 25, el segundo tenga el 25% y el último tenga, en este caso, el 50%. Se han dado cuenta que esos dos cambiaron, pero este no. Y no cambiaron porque yo lo tengo con un valor constante. Sí me da el resultado. Pero acá podemos llegarnos a equivocar. Para mí, un valor constante que usted tiene que determinar es cuando puede decir porcentaje 25%. 25%. Acá lo determina un texto. Y entonces, desde el momento que yo leo texto primero y después el valor al cual yo voy a multiplicar, debe de ser valor constante. Porque yo no puedo multiplicarlo en una celda que contenga texto. Excel viene trabajando de izquierda a derecha y en el momento que encuentra la P, él tira error. Entonces no puedo, porque se trabajó de esta manera, entonces yo debo de colocar el valor constante que es el 25% o el 30%. Pero cuando usted encuentra una celda que contiene exactamente ese valor a multiplicar, tiene que pensar en referencia. Porque esa es la forma en cómo usted la tiene que trabajar. Un valor constante lo determina una celda que contiene, en este caso puede ser texto, o puede ser que me lo dieran un papelito y mira, este es el valor con el que, cual vas a multiplicarlo, o me lo dieron en una imagen. Ese es un valor constante. El que no se encuentra, o si se encuentra dentro de una celda, está primero texto, o cualquier referencia a que no sea un valor numérico. Yo no puedo multiplicar porque al hacerlo, y acá se los voy a hacer para que ustedes puedan ver, me va a tirar error. No concibe Excel poder entender. Excel no viene de derecha a izquierda. Si tal vez fuera de derecha a izquierda, buscando lógica, entonces él encontrará acá un valor numérico. Pero porque él viene trabajando de izquierda a derecha, o sea, él ya encontró la P, la O, la R, la C. Y entonces él no concibe poder multiplicar una celda que contiene un valor con texto y valor número.
Entonces me va a tirar el error. Entonces ahora al hacerlo con esta celda, fijarla y seleccionar hacia abajo, entonces ahora sí me va a cambiar. Puedo volver nuevamente al porcentaje que teníamos y en este caso van a cambiar todo. Porque yo estoy haciéndolo en este caso a una referencia de celda, no al valor constante que se encuentra acá y que podemos en su momento poder llegar a cometer un error. ¿Ha quedado claro? ¿O tienen alguna pregunta? Gracias. Pero miren, al final, estos ejercicios que les he venido explicando, bueno, ya llevo como cuarto ejercicio, hace a un ejemplo, pero nuestra vida laboral es esto, miren, es todo esto que ustedes pueden observar acá. Bueno, esto lo voy a poner blanco porque al final quiero estar azul. Es tener peso neto, por ejemplo, peso bruto, cantidades, cuentos, valores unitarios. Me están pidiendo que saque el valor FOD, el valor principal neto, gastos de envío al peso al valor, valor SIP en dólares y en colones. Me dan la deuda líquida, me dan gastos locales al peso del valor, un costo total. Tengo que sacar un costo unitario, una ganancia del 80%. Y además de eso, el precio de venta al final. Para poderlo construir, debo de ir realizando cada una de las casillas, que es ya nuestra vida laboral, cómo poder ya implementar lo que son las referencias y no hacerlo uno a uno a pie. Tengo este cuadro donde es una imagen y me dicen acá, miren, el valor FOB es igual a cantidad por valor unitario. Muy bien, voy a igualar, voy a buscar cantidad por valor unitario. En este ejercicio, ustedes van a trabajar referencias absolutas, referencias relativas y referencias mixtas. Yo les voy a trabajar acá para que tomen el video y puedan visualizarlo, la primera parte. La segunda parte la trabajan ustedes. Quiero recordarles que ustedes tienen un libro de Excel que están trabajando. Este no es obligatorio, pero sí me interesa saber que ha quedado claro los temas que vimos la semana pasada. Al finalizar, la entrega debe de ser el día jueves por la noche. ¿Por qué he dejado un día límite? Porque les voy a dejar ya para el día viernes otro libro que va a traer este ejercicio que les voy a empezar a hacer la primera parte. Para que igualmente me lo puedan entregar después de 7 o 8 días. Lo importante es que yo pueda ver lo que ustedes están realizando y que está quedando ca claro cada tema visto. Entonces, ya que saqué el valor FOB de cantidad por valor unitario, o sea, D6 por F6, yo voy a dar Enter, esto es una referencia relativa. Y entonces, fíjense acá, al desplazar hacia abajo, yo estoy obteniendo el resultado correcto. Voy a sacar el valor principal neto y voy a ir a ver. Dice que el valor principal neto es, tengo un valor constante. Dice que esto es igual a 1.086.36.67.5 por valor FOB, que es el que acabo de sacar en este momento. Entonces voy a igualar, véanme en mi barra de fórmulas para poder ver acá el valor numérico, 1.08.63.66.75. Y este, porque no se encuentra en ninguna celda, lo voy a multiplicar por valor FOB, que es el que acabo de sacar. Ahí está, miren, por valor FOB. Ya lo tengo acá, voy a dar Enter, sigue siendo una referencia relativa porque es valor constante con celda. Y entonces yo puedo en este momento desplazar hacia abajo para poder obtener el resultado que quiero. Ahora bien, necesito sacar gastos de envío al peso. Vamos a ver. Dice que gastos de envío al peso va a ser igual a un valor constante que me dan, que es 130, dividido entre el total del peso bruto. Voy a ir a buscar acá a peso bruto y acá pueden leer ustedes que está la fila de total. Entonces, peso bruto total. Y ese, después de dividirlo, lo voy a multiplicar por el peso bruto, o sea, por cada uno de los elementos o de los valores que tengo en diferentes celdas. Entonces, ya encontré acá cómo lo voy a trabajar. Me voy a venir acá, voy a igualar. Y entonces me vengo acá para que ustedes puedan leer.
130, abro paréntesis porque va, primero quiero que evalúe este valor constante dividido por este valor que sería el peso bruto. Muy bien, analizo. Este va a dividir y cuando divida va a subir y después va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir, va a bajar hasta obtener este resultado. Entonces voy a fijar y acá, aunque sea mixto, yo tengo que entender la lógica que es absoluto, absoluto. ¿Por qué absoluto, absoluto? Porque esto hace referencia a la fila y a la columna. Columna y fila, porque es la sumatoria de los valores que tengo arriba. Entonces, absoluto, absoluto, voy a cerrar mi paréntesis acá y ahora voy a multiplicar por el peso bruto. Ah, ¿y este qué va a ser? Va a ser mixto, en donde quiero que haga referencia absoluta a la columna y referencia relativa a las filas para que desplace hacia abajo. Teniendo ese resultado, desplazo hacia abajo y ustedes pueden observar que estoy obteniendo el resultado completo de la celda, a las cuales tengo un valor constante que debo de colocar dividido por un total, que ese es absoluto absoluto, y multiplicado siempre por cada uno de los valores, en donde es absoluta la columna, relativa en este caso la fila. Me está pidiendo el último, que en este caso al valor, que es el último que le voy a hacer. Dice que el valor es 200 entre el total del valor principal neto total, ya ahorita lo acabo de sacar, por el valor principal neto, o sea, por cada uno de los valores. Igualo, abro paréntesis, 200 entre el total absoluto automáticamente, cierro mi paréntesis, multiplicado por este valor, donde va a ser absoluta la columna, voy a dar enter, subo. Y si desplazo hacia abajo, pueden observar que ahí está mi resultado. Ahora sí, con este ejercicio van a comprender mejor, van a estar efectuando las tres acciones, absoluto, relativo y mixto. Van a colocar en su momento mixto, en otro absoluto. Tienen que decidir si es absoluto, absoluto. Por ejemplo, todos los totales deben de ser absoluto, absoluto. Yo no puedo colocar este total en otra celda, porque ese valor depende de todos los valores que se encuentran arriba. Y yo tengo que destacar que ese valor representa columna y fila, porque es una sumatoria de los valores que se encuentran arriba. Acá les estoy enseñando por qué debe de ser absoluto, absoluto. Y cuándo va a ser mixto. ¿Puedo colocar mixto colocando absoluta la fila y relativa a la columna? Sí, puede. Pero yo necesito que usted encuentre la lógica de poder obtener resultados. Y donde usted establezca que este es absoluto, absoluto, porque es la sumatoria de los valores que se encuentran hacia arriba. Y esta celda no puede cambiar, porque mixta le estoy diciendo que puede estar en cualquiera de las columnas y mantenerse en la, perdón, puede estar en cualquiera de las columnas, mantenerse en la fila. Pero si yo coloco 840 acá, por ejemplo, entonces voy a pensar que son de los valores que se encuentran arriba. Pero este no, este valor sí representa los valores de la sumatoria que se encuentran acá arriba, que pertenece en este caso a peso bruto. ¿Ha quedado claro? ¿O tiene una consulta? Por el Ha viento, quedado todo claro. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pueden Bye. volver a ver el video. Pasen todos una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para Gracias. todos. Buenas Feliz noches. noche. Feliz noche. Chamate.